제 22회 도와주세요. 안녕하세요. Hoy estaremos en nuestro cuarto viaje a través de la provincia de Gyeongsangbuk-do. Pero primero marquemos nuestro destino de hoy en el mapa. La isla de Ulleung-do. Ulleung-do, he escuchado mucho hablar de ese lugar. Seguro vamos en barco, ¿no? Sí, vamos a ir en barco. Pero claro, junto con nuestra casa rodante. Señor Park, ¿está listo para partir? Desde luego, siempre estoy listo. Confíen en mí, que hoy también los llevaré sanos y salvos a nuestro destino. Entonces no esperemos más y arranquemos ya con nuestro viaje de hoy de coreano para viajeros. ¿Listos? ¡Vamos! Do와주세요. 지갑을 잃어버렸어요. Gail, ¿tienes tiempo este fin de semana? Te invito a ver una película que está... No. Abigail quedó en ir a ver una ópera conmigo. ¡Fígaro! Y una ópera es mucho más entretenida que una simple película. ¡Callad! Abigail, te llevo a ver una película y después nos vamos a una discoteca que está... Muy. Que no. Después de la ópera, Abigail va a ir a comer a un restaurante lujoso conmigo. ¿Verdad, Abigail? ¿Verdad? Ay, qué cansancio. Pero voy a tener que limpiar. Voy a decidir con quién de ustedes salgo dependiendo de cómo se comportan conmigo. Ah, se me cayó el plumero. Tú vas a suceder. Dime nomás lo que necesites, que estoy para eso. Muchas gracias. Tengo que hacer una llamada. Pero el teléfono está tan pesado. Tú vas a suceder. Dime nomás que yo te marco. Sí, es 01377773. ¿Te llamo? ¡Hola! Sí, Michael, soy yo. Sí, yo también te estuve extrañando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y qué haces este fin de semana? Bueno, yo quiero invitarte a ver una película, a bailar, a ir a la ópera y también a comer en un restaurante lujosísimo. ¿Qué te parece? ¿Tienes tiempo? Ah, sí, en serio. Bueno, nos vemos el fin de semana. Bueno, un besito grande. ¡Chao, chao! He decidido salir con los dos el fin de semana, pero junto a Michael. Avísame cuando termine todo el itinerario y cuidado con que no se crucen los horarios. ¿Está bien? Pero necesito el control remoto. Oh, pero qué pesado. ¿Tú vas a suceder? Mira cómo te las arreglas. Cancelamos todo el fin de semana. Película, discoteca, ópera, restaurante. Mira cómo te las arreglas sola, con tu dinero. ¿Será que se me pasó la mano? Pero no importa, porque ya hice un compromiso con Michael para el fin de semana. Esta es la forma de pedir ayuda a alguien, diciendo, Tú va, yo sé yo. 도와주세요. 도와주세요. En esa billetera tenía 5.000 dólares y con lo que me costó reunir todo ese dinero. Incluso ni siquiera salí a la calle por miedo a que se me pierda la billetera. Así que eso quiere decir que el que tomó ese dinero está aquí entre nosotros en esta casa rodante. ¿Pero por qué me miras a mí? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a tomar tu billetera? Acuérdate que el señor Park te pidió su sueldo por adelantado. ¿No será que él...? ¡No! ¡No! ¡Yo no fui! ¿Y qué sueldo por adelantado? Si a mí no me han pagado en 2 meses.
Ah, no, 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 pero hablando de dinero, si Rodrigo la otra vez de mi poco sueldo que tenía, me pidió prestado 100 mil, o eran 200 mil. ¿Qué estás hablando? ¿Cuánto eran? No, y lo peor de todo es que se gasta toda la plata. ¿Rodrigo? En chicas y en fiestas. ¿Quién era el que necesitaba el anillo de diamante? ¿Quién era el anillo de diamante? No, si eso lo compré con mis ahorros, ¿qué te pasa? Me vas a hacer la culpa. Como ninguno de ustedes dicen que son, no me queda otra más que usar esto. Señor, venga, por favor. ¿Por qué me han llamado? He perdido mi billetera. ¡Siga bolígrafo por esto! Este es un aparato muy especial que detectará cualquier rastro de la billetera. Así que voy a empezar ahora. ¿Qué raro? Sé que está en el próximo. Oh, pero ¿por qué se prendió esto? ¿Y esto? ¡Pero sí es la billetera! Sí, así parece. Estuvo con la dueña todo ese tiempo. Es que traté de esconder demasiado bien la billetera que ni siquiera yo les pude encontrar más. Pero en fin, muchas gracias por su ayuda. Sí, sí, está bien. Pero tendremos que hacer cuentas. Yo cobro 4.000 por operativo, más 1.000 por el uso del detector. Sería en total $5.000. ¿No acepta tarjeta de crédito? No, pero tendré que llevarme todo solamente. Así que muchas gracias. ¡Mi billetera! ¡Mi billetera! ¡Chao! $5.000. Bien hecho. Va a estar bien a sospechar de nosotros. Para que aprendas. Tanto tiempo que hemos pasado juntos y vienes a sospechar. De no desconfiar de tus amigos. El caso de la billetera perdida de Abigail le puede pasar a cualquiera de nosotros al momento de viajar. En esos casos decimos 지갑을 잃어버렸어요. 지갑을 잃어버렸어요. 지갑, 지갑, 지갑 significa billetera. En caso de que no sea una billetera lo que hayan perdido, sino una maleta, decimos primero la palabra 가방. 가방, 가방. Que significa maleta, mochila o cartera. Y decimos así. 가방을 잃어버렸어요. 가방을 잃어버렸어요. 가방을 잃어버렸어요. 지갑. 지갑을 잃어버렸어요. 지갑을 잃어버렸어요. 가방. 가방을 잃어버렸어요. 가방을 잃어버렸어요. Muy bien. Hemos llegado a nuestro destino de hoy, la isla de Ulleungdo. El lugar que vamos a visitar hoy día es muy famoso por sus raíces todok. Así que, ¡disfruten! Aquí tengo el ingrediente principal del plato favorito de Abigail. ¡Qué rico! Pero, ¿de dónde conseguiste estas raíces de todok? Bueno, es que en este lugar me dijeron que había un campo de todok muy especial. ¿Un campo de todok? Me muero por saber qué clase de lugar es. ¡Vamos rápido a conocerlo! ¡Vamos rápido a conocerlo! ¡Mira, ahí están! ¡Oh, ahí se ven! La isla de Ulleungdo es una bella isla que recientemente se ha convertido en el sitio turístico más visitado por coreanos. Esta isla se mantiene intacta en su forma natural y su hábitat es conservado en su estado original. Una atracción muy especial es el monorriel que sube y baja de una colina que tiene 90 grados de inclinación. El monorriel fue construido de manera que no perjudique la naturaleza de la isla. El producto principal de la isla de Ulleungdo son las raíces todok, que son cultivadas de la manera más natural. Este es todo todok. Todok es el mar, 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 el mar. Las raíces todok de la isla Ulleungdo son expuestas a la brisa del mar, lo cual hace que las raíces sean más deliciosas que de cualquier otro lugar y sean apetecidas por muchas personas. Hay una manera especial y popular para disfrutar las raíces todok. Primero, se las limpia gentilmente y se las baña en una salsa picante especial. A fuego medio, se las asa lentamente y así se puede disfrutar de las famosas raíces todok asadas. ¡Qué rico!
Si se quiere disfrutar el sabor de las raíces todo al natural, entonces se las limpia muy bien primero y se las licúa con leche para así obtener jugo de todo. La isla de Ulung, donde cielo, mar y tierra hacen una armonía perfecta. Aquí podremos disfrutar del dulce aroma de las raíces todo. Les indicaré cómo llegar a la misteriosa isla de Ulundo. Una manera muy fácil de llegar es tomar un bus desde la terminal de buses de Seúl dirigiéndose a la ciudad de Pohang. Una vez que lleguen a la ciudad de Pohang, diríjanse a la estación de pasajeros de Bukho. De ahí, tomen un barco que los llevará a la isla de Ulundo. Les tomará cerca de 2 horas y media en llegar. Ahora, si se marean fácilmente, tomen las pastillas correspondientes o pónganse unos parches para el mareo. Si quieren visitar el famoso monorriel en los campos de Hodok que visitamos hoy, simplemente diríjanse al faro de Teha. Les tomará cerca de 20 minutos en llegar. Les aseguro que les encantará. Hoy aprendimos a pedir ayuda diciendo: "Doajuseyo, doajuseyo, doajuseyo". Cuando decimos "he perdido mi billetera", decimos "지갑을 잃어버렸어요, 지갑을 잃어버렸어요, 지갑을 잃어버렸어요". Si se nos pierde algo, sea nuestra billetera o una cartera, no se exalten y piensen lentamente cuándo fue la última vez que vieron el artículo y vayamos a pedir ayuda. No se olviden de estas expresiones muy importantes. ¿Qué les pareció el viaje de hoy? Muy bien, probamos platos exquisitos hechos con raíces todoc. Me encantaron. Ya quiero empezar, ya tengo muchas ganas de empezar nuestro segundo viaje en la isla de Ulundo. Sí, pero descansemos por hoy, Rodrigo, para poder continuar con nuestros viajes en el siguiente programa. Si quieren conocer más acerca del lugar que visitamos hoy o repasar el coreano que aprendieron junto a Abigail y Rodrigo, no se olviden de visitar nuestra página web www.arirang.co.kr. ¡Hasta la próxima! ¡Tomateo! ¡Tomateo!